están todos? Bienvenidos al Magazine de las Mañanas de Chaco Televisión. Estamos acá a full. Sí, estamos un poco raros, ¿eh? Arrancamos un poquito tarde, pero estamos acá como cada mañana, como cada día, acompañándolos. Así que ya mismo vamos a presentar a todo el panel. Hugo Nelson, la Caballel, Eliana Olmedo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien. Buen día. Bien. Un beso grande a Ceci, que está enferma y está pachucha en la casa, ¿eh? Y un beso enorme con todo el corazón, así pum, para Ariel Ramírez, que va a venir mañana, que está, bueno, en una circunstancia de familia muy especial, muy linda, porque Ofe cumplió un anito. Claro. Sí, cierto. Cumplió un anito la Ofe, está creciendo, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ay, Dios mío. Bueno, no importa. Así que mañana nos va a contar algunas instancias de este momento familiar tan, tan lindo que está, por supuesto, compartiendo junto a su señora esposa Pasi y todos sus afectos. ¿Qué tenemos hoy, chicos? Señor, arranca usted. Bueno, el Damo primero. A ver, el Damo primero. El Damo primero, jornada de eliminatorias. Argentina-Paraguay, lo principal para el país, para la provincia y obviamente el equipo de Bauza. Esta noche a las 20:30 tiene la posibilidad de ganar un partido para tranquilizar las aguas. Muy bien. Frente al seleccionado paraguayo de fútbol. También vamos a hablar que ayer en el Monumento a la Bandera, porque como falta Cecilia nos tenemos que desparramar un poquito. Los temas. Por aclamación, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia del Chaco. Ah, mirá, lo estuve viendo en las noticias. Es genial eso, ¿eh? Quedó... generó muchas expectativas, digo, mucha gente contenta. Así es, mucha gente contenta. También le cuento que mañana, esto va a ser la palabra de Juan Carlos Argüello, presidente del Instituto del Deporte, tendrá una visita fundamental desde la Nación. Viene Carlos McAllister, el hombre encargado de ser el secretario de Deportes del país, a dar algunos anuncios para los clubes locales. Ah, mirá vos, el Colorado McAllister. El Colorado McAllister. Era mediocampista, ¿no? Marcador de punta. Marcador de punta. Se proyectaba. Un marcador de punta duro, sí, difícil, fuerte, jugador de selección. Sí, toda la nació en Argentino Junior futbolísticamente y se consagró en Boca. Carlos McAllister. Bueno, ¿más temas? Más temas. Se extiende 10 cuotas sin interés, con tarjeta tuya. Santa. Lo que va a ser la Expo Mamá, la semana de la Expo Mamá. Me voy a hacer un autorregalo por el día. Sí, te vas a hacer así un autorregalo. Como mi hija no me puede regalar todavía, según el señor Ariel. Claro. Tiene que regalar el hijo, me lo voy a hacer yo. Ah, sí, Ariel tiene como una teoría rara sobre el Día de la Madre. Él no recibe regalos, él no da regalos. O sea, un resentido, bueno. Bueno, y lo otro para terminar es el gol más rápido de la historia en eliminatorias europeas. 7 segundos duró y después le cuento. Muy bien, muchísimas gracias. Enseguida nos vamos a exteriores, ya lo tenemos allí a Oscar Pietra, pero antes, temas del bloque tecno, señorina. Los míos, consumo inteligente. Los argentinos están dando que hablar a nivel mundial, Porque hay un grupo de argentinos que crearon una aplicación antitarifazos y hay otro grupo de argentinos que ganó el Oscar Tecnológico. ¿En serio? Sí, eso es algo de lo que tenemos también. Una impresora portátil. Ah, ¿quién no quiere una impresora portátil? Ahí tenemos la impresora portátil. Y esto de, ¿vieron la nueva publicidad de que yo pago con el teléfono y paso la tarjeta y me todo encantó con el teléfono? Eso es para la gente que tiene los emprendimientos o que vende cosas a domicilio y uno ya puede pagar con la tarjetita nada más. Ahí está. Lo que me gusta de las aplicaciones que nos comparte Eliana es que son absolutamente útiles, ¿viste? Te sirven para la vida diaria. Uno las tiene en el teléfono y verdaderamente son una contribución a la calidad de vida. Pero tenemos concursos, Eli. Por supuesto que sí. Están acá las entradas de los ganadores del día viernes. Ahí las muestro. Mirá. Casi un montón, ¿eh? Vino Daniel Ríos. Ajá. Claudia Elizabeth. Estefanía Ana Jessy. La chica de nombre raro. Son uno de los ganadores que todavía están faltando. Mauricio Vallejo dijo que las busca el miércoles. Ah, bien. Tienen tiempo hasta el jueves, gente. Exactamente. Ahí está, hasta luego el jueves estos ganadores para poder retirarlas. Ahí está. Pasado el día jueves, ya no.